Perdóneme, se ha dicho un nuevo canal. Quería me referir al canal de Domeo Instituto o Cachavideo. Este tema trata sobre la burbuja inmobiliaria en España, o sea que está dentro del tema o boom de construcción, que es lo que vos puedo hablar, pero a burbuja inmobiliaria. O sea que si tienes alguna pregunta, por favor, en los comentarios, sin enrollarme más, empecemos. La expresión burbuja inmobiliaria en España hace referencia a la existencia de una burbuja especulativa en el mercado inmobiliario entre los años 1986 y 1992. Tuvo lugar la existencia de una burbuja inmobiliaria que afectó a los precios, pero no tanto al volumen construido. Tuvo lugar entre 1997 hasta finales de 2007 a principios de 2008. Se produjo brote y a sus consecuencias. Las asociaciones y constructores, los principales beneficiarios del aumento de precios, usaban para negar la existencia de la burbuja, llamándola de un mito interesante. En este sentido, es importante tener en cuenta las expectativas sobre la futura evolución del mercado que influyen a comportamientos reales. Es decir, si muchos compradores potenciales estiman a próxima caída dos precios, está preto, pueden optar a espera que se produzca, que eso haría que la demanda actual se reduzca y por lo tanto los precios caigan realmente. El mismo procedimiento sucedería al revés, si lo que se espera es un aumento. En todo caso, en los primeros meses del año 2008, la fuerte desaceleración del mercado de la vivienda en España ya permitía hablar a algunos economistas de la burbuja especulativa y de su brote. Bueno, hasta aquí quedó el vídeo de hoy. Espero que os gustase. Ya os dije al principio que si tienes alguna pregunta en los comentarios, este vídeo solo te ves en el Cachavideo. Agur.